verlas en mi próximo video. Espero verlas. You make noises. Can you close the door? Oh, yes, you can. All right. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Daisy, para aquel que no me conoce y aquel que ha regresado, gracias por regresar. Te pido que si encuentras este video que te gusta, que te entretiene, deme los deditos, toca esa campanita de notificaciones y no te vayas hoy sin suscribirte a mi canal. Gracias. En este video hoy le quiero enseñar y hacerle una reseña de esta compañía que yo he comprado un par de piezas. Antes de comenzar, quiero decirles que esto no es un video propagado, ni tampoco me ha regalado nada, ni me han dicho que haga un video, sino que simplemente encontré esta compañía hace poco, más o menos 6 meses, y me encantan las piezas que vende. Son en piel casi todas sus piezas. Creo que hay una de nilón o algo así, pero yo le pongo el website aquí abajo en la parte de la descripción de mi video. Esta compañía se llama Dress Up My Purse. Fue fundada por una mamá que era una YouTuber y quiso ella abrir una compañía, y ella hace piezas inspiradas por la casa de Louis Vuitton, igual de otras también casas grandes de carteras. Y quiero hoy hacerle una revisión real y honesta referente a estas piezas que yo he obtenido durante el tiempo que las he comprado. Y vamos a estar hablando de key pouches, que son el llaverito o monederas. Vamos a hablar también de otras piezas que son de la casa. Y también voy a hablarle de otras piececitas que son de la casa, de igual manera que tengo dos de las mismas por una razón. Así que si esto va a ser algo que le gusta o que le entretiene, no se vayan y sigan viendo mi video. Hola, y aquí estamos cerquita de nuevo. Quiero ir a enseñarle las piezas enseguidita de cerquita para que vean cómo se ven y cómo yo las uso. Vamos a mover esto un poco hacia el lado para que yo pueda comenzar con una de las piezas más favoritas de esta casa. So, esta es Dress Up My Purse. Le pongo el enlace allí abajo de esta compañía. Estas son piezas 100% en piel. Ok, so vamos a comenzar con la primera. Y la primera pieza que le voy a enseñar viene en esta dust bag preciosa, hermosa. Es hecha en un canvas bastante fuerte, como pueden ver. Se le abre de esta manera, y esta pieza la han visto en mis videos si me siguen, y si no, que estás esperando para seguirme, chica, sígueme. Pero esta piecita es la mini pochette en el brilliant pink color, en el Togo Leather. Togo Leather es una piel que la casa de Hermes usa para sus carteras, y esta compañía, junto con Hello Cat City, que es otra YouTuber, junta con Melody, que es la dueña de esta casa, decidieron colaborar y hacer estas piezas en esta piel. Esta es la mini pochette, como le dije, con sus metales en dorado. Aquí dice Dress Up My Purse. Tiene dos D-ring donde se ata una correa que enseguida le enseño. Ese zipper que es, mira, como suavecito. Ella abre como tal. Como ven, ella tiene un bolsito slip pocket aquí atrás. De igual manera, tiene otro bolsito aquí atrás que es un zipper.
con también la hebillita que dice Dress Up My Purse. El material adentro es en como un canvas, tal vez, bien bonito, con el emblema aquí en el bolsillo de zipper. Ella trae también una correa en dorado con dos hebillitas al finales, como la Lobster Clasp que le dicen de Louis Vuitton, igualita. Esta cadenita tiene un brillo espectacular, como ven, precioso. Captura la luz bien lindo. Tiene también una hebillita aquí en la correa que también está escrito Dress Up My Purse. Todas las correas de la compañía tienen esa hebillita hermosa, así preciosa. ¿Okay? Y esta correíta va aquí. Y al otro lado también. Así que tú se lo puedes quitar si es que no te gusta, o si te gusta la puedes también usar con esta correa. Esta se puede usar de esta manera, como un clutch. Le puedes echar un labial, tu tarjeta y eso, y te la llevas así de esta manera. De igual manera la puedes quitar de aquí, la pones junta y se hace con un brazaletito así, pones el brazo y la llevas así. Esto está bello, viene en diferentes colores, demasiado de muchos colores, azul, verde, negra. Me parece a mí que una carterita bien linda para regalar, para hacer un regalo a alguien. Aquí te cabe demasiado de muchas cosas aquí adentro, y incluso yo tengo el 14 Pro Max, el teléfono, y yo sé que él no cabe aquí. Yo tengo el Pro Max, así que yo sé que tal vez si tienes un teléfono más pequeño te cabe. Quiero enseñarle a ver si mi hijo tiene el teléfono 14 Pro. Entonces, este yo creo que sí le cabe. Vamos a ver. No, tampoco. Sí, miren. Ese sí cupo. Así que si tú eres una persona que te gusta tener tu teléfono dentro de la cartera, si tienes algo más como el 14 Pro, entonces te cabe bien apretadito, pero cabe. ¿Ok? Thank you, baby. Entonces, como les dije, esto es el mini pochette en el Brilliant Pink Color, y este está valorado en $99. Yo pienso que es un, I mean, está muy bien valorado. ¿Por qué? Porque este, que es el mini pochette de Louis Vuitton en el Monogram, esto está en 800 algo ya. Ha subido de precio demasiado, y este es comparable a este aquí. El de Dress Up My Purse es un poco más grande, como ven, aún de largo aquí, de alto un chin. Es aún más ancho también, como ven, la comparación, pero y es muy comparable. ¿Ok? So, esta es la mini pochette en el Pink Brilliant. Okay. Ahora les voy a mostrar la próxima pieza, que viene siendo esta piecita que está aquí, que por cierto aún está en su empaque como vino. Esta es el Key Pouch en el Orchid Blue Color. Y esta es en dorado, esta abre de esta manera, zipper muy suave, y esta tiene una hebilla tal y como viene la Louis Vuitton Key Pouch. Ella por dentro tiene un material muy suavecito, ok, y ella es bien súper flexible, como ven, con la hebilla de esta manera.
Les voy a enseñar que yo tengo la de Louis Vuitton Key Pouch, que es la que yo uso para como wallets. Y como ven, son muy comparables en tamaño. La de Dress Up My Purse, tal vez un chin-chin más alta, como ven, si acaso un centímetro o algo así. Y también un poquitito más ancho también. Pero de esta manera son iguales, me parece a mí. ¿Okay? Las hebillas son idénticas. Idénticas las hebillas y la cadena. ¿Okay? Pero son diferentes lengths las cadenas. Pero me refiero a iguales de largo. ¿Okay? Tienen la hebillita de zipper. Esta tiene LV y esa dice Dress Up My Purse. Hermosa y preciosa. La razón por qué esta está aún con el plástico y todo eso es porque es un regalo para alguien especial. Y ya mismo se lo voy a dar. Por eso es que todavía la tengo en su envoltura tal y como ella vino. Okay. Y viene en esta cajita, así que como regalo es muy fácil darla, le pones hasta un lacito, si no la metes en una bolsita de regalo y así mismo la regalas. Tremendo, tremenda llaverito o monedera. También tengo esta que es en el Tiffany Blue, de la misma manera que esa, pero y esta tiene el hardware en todo en plateado. Okay. Y estas están valoradas, esta y la azul están valoradas en $45. Como les dije, esta es en el color plateado. Esta yo la uso para el verano ahora porque me parece que el color es hermoso, hermoso para el verano. Okay. So, esta otra de la Key Pouch. Preciosa en el Togo Leather también, es en el mismo leather que esta, ¿ok? Ahora les voy a enseñar otra piececita que tengo aquí, que esta es de la Summer Collection. Esta es una colección que ellos hicieron ahora para verano y esta es la Togo Leather Mini Envelope Bag Charm Card Holder. Y esta es como la Louis Vuitton, la Kirigami set que vienen en tres y esta viene siendo, sería la más pequeña. Ella tiene su color dorado, tiene para ponerle llaves aquí y también tiene el lobster clasp. Este que también se lo puedes poner para agarrarla de algo, de tu cartera o de tu hebilla en el pantalón o algo así, la puedes colgar así. Te abre de esta manera y yo la uso para mi tarjeta de negocio. Y tengo una llave adicional aquí adentro. Así es el terminado de esta. Tiene aquí el emblema de Melody Cecil, como ven, preciosa y hermosa por dentro, bien, bien, súper terminada y idéntica a la de Louis Vuitton. Y se la pongo por aquí el lado, la de Louis Vuitton, para que vean que se parecen las dos en cantidad. ¿Okay? Lo que tiene adicional es esto aquí que me encanta. Me encanta. Pero como ven, aquí caben tarjetas. Aquí yo tengo bastante tarjetas de negocio y le caben y son bastante gruesas porque mis tarjetas de negocio están forradas en plástico y son bastante gruesitas y ellas caben perfectas aquí. Así que tú puedes usar esto como una wallet también y poner tus llaves aquí de la casa si quieres ir a correr, hacer mandados y no te tienes que llevar nada más, tal vez esto. Esto viene en su cajita hermosa, también fácil de hacerla como un regalo.
quiero ahora enseñarle esta pieza que tengo dos de ellas, de las mismas, y una es en el color butter cream. Le enseño, esta es en togo leather también. Y esta es la cell phone mini crossbody bag. Y que tienen aquí, como pueden ver, puedes poner aquí tres tarjetas de crédito o débito o tu identificación. Ella, los terminados de ella son todo en piel, bien hermosa. Tiene aquí arriba dos hebillas doradas, T-rings. Ella abre de esta manera con una hebilla y ella trae una correa de dos piezas para podértela cruzar en el cuerpo. Como ven, esto es una de las piezas y pones esto aquí, así, de esta manera, como una correa regular, así, dorada y cremita. Y luego tiene en las partes de aquí las lobster claps, como la de Louis Vuitton, pero no tienen nada escrito en ellas, sino son simples doradas, ¿okay? Y las dos piezas, lo que hace es que es bien fácil de poder ajustarla a tu gusto, como te gustaría ponértela, si cruzada o no cruzada. So, el ajuste de ella es bastante generoso, con 5 rotitos para ajustarla. Okay. Y esta también es un regalo, por eso es que la tengo aún en su plástico y esas cosas. Como ven, por dentro ella es de la misma material, con ese liner que es bien suavecito, como un microfiber. Ella no tiene bolsillos adentro ni nada por el estilo. Simplemente ella es para poner tu teléfono. Y le voy a enseñar con el case mío. Y aún tiene ella un foam ahí adentro, pero... Un ejemplo, este es el 14 Pro Max, y aún con un pedazo de foam que ya tiene adentro, aún con eso cabe perfecto ahí adentro. ¿Okay? Así que este es el teléfono más grande y cabe perfecto. Esta mini crossbody bag para su celular está valorada en $69, y como les dije, esto no es un sponsor ni propagado ni nada de esto. Esto yo lo compré con mi propio dinero. Pero esta también es un regalo, y por eso que aún lo tengo en su cajita tal y como vino. Okay. Y la otra pieza que les quiero enseñar también es una... de estas mismas carteras en el color Brilliant Pink. Yo espero que el color, pues, le haga justicia el color. Y como ven, esta es el mismo color de esta. Un color bien brillante, pink. De la misma manera viene con su correa y todo, con las dos hebillitas, un terminado. Este es el terminado que tiene, como si fuera un microfiber. Le puedes poner acá también las tres tarjetas. Bien, bien hermosa. ¿Ok? Ya que estoy diciéndoles que estos son regalos para ustedes. Sí. Llegó el tiempo de yo agradecerle de corazón el apoyo que me han dado aquí en mi canal. Estamos llegando a la cantidad de suscripciones que yo estaba buscando en mi canal para hacerles un regalo de agradecimiento a ustedes.
So, estas dos piecitas, una para mi canal hispano y uno para mi canal en inglés, como agradecimiento. Y en cuanto nosotros toquemos el número 777 suscripciones, yo voy a escoger dos personas para darle su regalito. Una, como le dije, en el canal hispano y uno en el canal en inglés. Y las reglas a seguir para entrar a esta rifa o este giveaway son muy simples. Es estar tú suscrita a mi canal, darme los deditos en este video y ponerme un comentario aquí abajo en la cajita de comentarios de dónde eres y cómo encontraste mi canal. Y también me ponen el emoji de esta florcita en el comentario, el cual eso me va a decir a mí que ustedes quieren entrar a esta rifa o este giveaway. De nuevo, esto no es propagado ni nada de eso. Este es simplemente una manera de yo decirle gracias por tu apoyo. Sinceramente, los quiero muchísimo. Estoy tan agradecido de que ustedes se han suscrito. Nunca imaginé yo tener un canal donde me siguieran más de 700 personas y aún más cuando ustedes me saludan y me hablan en la área de comentarios. Yo de verdad que eso me conmueve mi corazón y estoy bien, súper, súper agradecida por ustedes. Así que si están interesados en que yo las entre en esta rifa, yo quisiera poderle dar a cada uno de ustedes un regalo, pero desafortunadamente no puedo. Espero verlas en mi próximo video. Las quiero mucho, que Dios me las bendiga y me las cuide siempre. No olviden de suscribirse a mi canal, denme los deditos y toca esa campanita de notificaciones para que te notifiquen cada vez que yo suba un video. Las quiero mucho. Hasta el próximo video. Que Dios me las bendiga. Chao. Para aquel que no me... No. Perfect, under 5 minutes.